Amigos, ¿cómo están? Yo soy Angie Alvarado y bienvenidos a un nuevo video de Guatemalteco de Corazón. Hola amigos, yo soy Anaí Barrios y ya saben, nuevo video para este canal Guatemaltecos de Corazón. Acompáñanos a conocer un lugar turístico de Guatemala, así que vénganse. Pues bueno, esta es una zona montañosa, como podemos ver, y hay mucho frío. Nos estamos muriendo de frío, aunque no parezca. Es que hay mucha niebla, pero es un lugar bien bonito. Ya lo van a conocer en unos minutitos, ya lo van a conocer, se van a dar cuenta que sí, les va a querer dar ganas de venir, de estar acá. Es una zona llena de cultivos, de tierras fértiles. Llegar acá está un poco difícil, ¿verdad, Angie? Sí. Por la verdad, el camino. Yo iba manejando y... Pero no es que haya muchos hoyos, sino que es estrecho, entonces. Cuesta mucho que pasen los carros. Dos vías. Está muy, muy feo. Pero eso es una cosa mala entre tantas cosas buenas, porque está muy bonito el lugar, está muy espacioso, está bien turístico, está muy lindo, la verdad. ¿O no, Anaí? Sí, la verdad es que sí, pero es que sí, no he visto lo mejor. Y es que ahí ya solo van a ver tomas del camino y todo, pero ya vamos a llegar a lo más bonito. Bueno, amigos, ya estamos acá, como pueden ver, y la verdad es que está un ambiente excelente, un ambiente muy, muy lindo. Y pues nada, espérenos un momento porque nos vamos a meter. Eso sí me interesa, ¿eh? Así como ven, amigos, pues estamos aquí. Alrededor tenemos muchos árboles, también tenemos niebla, pero detrás de mí se encuentran ya las fuentes. Y es que ya les vamos a empezar a comentar un poquito de cuál es cada una y su temperatura. Volvemos en un minuto. Y bueno, amigos, estamos acá en los vestidores de las Fuentes Georginas. La verdad es que hay mucho frío, nos estamos congelando. Ajá. Pero vamos a darnos un duchazo de agua fría, que es lo primero que nos solicitaron al momento de entrar para una desinfección. Acompáñenos, a ver cómo temblamos. Ahora sí viene lo chido. Estamos adentro de las Fuentes Georginas, me estoy muriendo del frío, definitivamente hay frío. Vamos, Angie. No te vamos porque vaya Angie. En este momento vamos a ver cómo Angie se da el duchazo. Vamos, Angie. ¡Oh, qué otra fría! Vamos, Angie. ¿Cómo? Bueno, eso fue todo, amigos. Y bueno, amigos, ya estamos en la primera fuente, que es la fuente más caliente. Esta pues tiene una temperatura, sí, o sea, no la sentimos hirviendo porque nos duchamos con agua fría antes, pero vayan a ver cómo nos vamos a nadar por esta fuente y sigan con nosotros, que hay muchos más datos curiosos de las Fuentes Georginas, así que acompáñenos. Este lugar es muy conocido también porque es agua que nace directamente, son aguas termales, y también por eso pues
¿no? Y también por eso, pues, es muy conocida que tienen azufre. El azufre, como ya sabemos, es un elemento que es curativo y que nos ayuda en muchos aspectos. Puede ser en el cabello, en el cuerpo, para una herida o para cosas así. Eso es a lo que nos ayuda. Entonces, estas son muy conocidas por eso. Vénganse a dar una vuelta a las fuentes georginas que seguimos con más datos de estas. Amigos, pues seguimos disfrutando este maravilloso lugar. La verdad es que nos la estamos pasando súper bien, como pueden observar. Y pues nada, esta piscina es la más pequeña de toda la región y es de niños porque no está honda, está bastante accesible para los niños, pero pues... Queremos gallo, amigos. Queremos una cerveza. Algunos centímetros más tarde. Amigos, ya me estoy tomando una cerveza. No se crean. No es cierto, esta no es mía. Pues bueno, amigos. La verdad es de que esta agua, como pueden observar, se ve algo como verdosa, ¿no? Pero es porque es natural. Es agua natural, contiene azufre. Y la verdad es de que es agua con propiedades excelentes para la piel. Así que amigos, si ustedes son de Quetzaltenango, de Guatemala, vénganse a disfrutar de estas fuentes georginas, son fuentes deliciosas, con agua caliente, y se los prometo que no se van a enfermar. O sea, ustedes creen que se van a enfermar acá porque hay frío, pero no, esto le cae muy bien a su cuerpo. El agua está demasiado caliente para poderse enfermar. Entonces, vénganse a dar una visita por acá, una vuelta, y si son extranjeros y están en otro país, pues igual los invitamos con Angie a que se vengan por acá, porque de verdad está buenísimo. Así que seguimos con más amigos y sigan viendo nuestro video. Bueno amigos, seguimos con esta travesía. En este momento pues ella nos va a dar su parecer y su experiencia al estar acá. Hola, buenos días amigos o quienes visitan esta página. Quiero decirles que de verdad nuestro país es rico en belleza. No tenemos nada que envidiarle a otras partes del mundo. Sobre todo cuando estás afuera tanto tiempo, añoras volver al país y te das cuenta de que desconoces de tanto. Así que yo los invito cordialmente a que se metan en Guate, en sus profundidades, en sus rincones, en sus tierras, en su gente, en su cultura que nos hace ricos. Y especialmente hoy estamos acá en esta belleza natural que es un oasis de descanso y de paz. Las aguas georginas en el rinconcito de Xela. Así que de veras, invitados a venir a nuestra Guate linda, a nuestra Guate hermosa. Yo también soy guatemalteca de corazón, 100% chapina. Bueno amigos, aquí bien mojadas. ¡Diablos, señorita! Vamos a recrear la escena. Traducción. Vamos a recrear la escena de una película. A ver si ustedes dan qué película es y nos la dejan en los comentarios. Vamos a estar respondiendo. Ajá, a quien acierte una cita con nosotros. Ah. Mi momento ha llegado. No se crean. A ver, pues vamos allí. A ver, pues aquí. Oh, ya, no te quiero perder. Te amo. Esto sí. Sí, amigos, no me ahogué. El azufre solo pasa por la garganta y ya, sí. Así es como pueden venir a divertirse también aquí a las Fuentes Georginas a recrear las películas como nosotras. Vamos a seguir haciendo más aventuras en las Fuentes Georginas. Ahora, que me fue la agua entre los ojos. Es que cigarro, amigos. Cigarro, a mí me arde la garganta. Pero no crean que me van a firmar. No. Es solo por el azufre. Está fuerte el agua. A ver, rápidos y curiosos, una carrera nadando. A ver, pues de aquí para la piedra. Va, okay. Voten por su favorita y antes de que terminemos la carrera, vayan y voten y por favor. En los comentarios, antes de que termine la carrera, vayan y pónganos cuál es su favorita. ¿Quién crees que va a ganar?
¿Quién creen que se van a ahogar? ¿Que se va a ahogar antes? ¿Quién se va a ahogar? Por favor, producción, nos cuenta. ¿Vieron esa carrera, amigos? ¿Qué les pareció? Creo que nada. Creo que nadamos mal, Angie. Sí, nadamos mal. Pero ganamos. Fatal. Siempre triunfando. ¿Saben qué, amigos? A la próxima vamos a traer para que todos ustedes se deleiten con Lesh en traje de baño. Sí. Ahí comenten, ¿verdad que sí quieren ver a Lesh en traje de baño? Lo vamos a mirar entre las dos. Sí. Puro pescadito, pescadote. Así que vayan, comenten, animen. Es que Lesh no se animó a venir hoy, amigos, porque tenía que salir en traje de baño, ¿verdad? Sí, no quería salir en traje de baño. No quería que lo viéramos porque no se baña. Y... pero la próxima van a ver que sí se va a animar. Sí se va a animar a venir con nosotras. Ahí pónganle los comentarios a Lesh. Anímenlo para que se venga a las otras. Para la próxima vamos a buscar también unas piscinas para que ustedes se den cuenta que Lesh sí se anima. Ya no lo molesten, que no se baña. Aquí se viene a bañar. Se le va a quitar todo el sucio con el agua caliente. Así que vamos a seguir, amigos, con esta. Pues, me voy a subir acá. Digo que acá. ¡Una mariposa muerta! ¡Hombre! Eso no es una mariposa, es un pescado allí. Es un tiburón. Es un tiburón. ¡No! ¡Es cierto! ¡Ay! ¡Mira tanta cosa! Eso parece un pulpo en mí. Oh. Se parece al camarógrafo. Me dicen que parezco a la mariposa. Pero no es mariposa, amigos. Es camarón, miren. Es... Amigos, esa es langosta. Es langosta. así está en la playa. Se parece a mí, amigos. Está María como yo, miren. Aquí está Lesh, amigos. Ella representa a Lesh. Amigos, ahí está. ¡Está muriendo! Señor Jesús. Ay, qué miedo, yo me voy. Amigos, la mariposa se está moviendo. Vamos a sacar a ella. Así que vamos a ayudarlo, amigos, a nuestro amigo mariposa. A ver, Angie, vamos. No, pero que se movió. Ay, se está moviendo. Ay, quiero ver. Luego ya está sobre el carro. Está moviendo, amigo. Se está moviendo. Yo soy testigo. Ay, amigos, ¿vieron eso? ¿Cómo se tiró Añi encima de mí? Estamos borrachas acá. Ay, no, yo no tomo. No es cierto, amigos, no, Añi no toma, así que no la inviten a tomar. Amigos, esta parte está muy caliente. Sí, ahí está bien caliente. Esta parte está muy caliente, pero solo como que en la pared, en la pared. Es que no se puede desbloquear, está de tu pierna. Nuestro camarógrafo es toalla también. Es de toalla. Entrate, la hace de todo. De toalla también. A ver, a mí. Ya. Mira. Acá está. Es el camarógrafo. Miren este camarógrafo. Las fotos que nos toman. Fatal. Cámbienlo, despíanlo. Ya es hora que cambien, que renueven este canal. Ay, son bromas, no te creas. Ay, no.
No salimos ahí, pero ni de fantasmas, literal. A ver qué es eso. Parecemos la mariposa muerta que está viendo. Ay, Angie, no llores. Ya se te va a pasar. Te va... Tranquila. Tranquila. Amigos. Amigos, ¿dónde está? ¿Cómo? Cámara, cámara. Amigos, me caí. No, Angie. Me caí en la piscina. Se cayó. Bueno, pero nosotras al inicio bien maquilladas y todo. Y mírenos ahora. Estamos... Vamos a lo natural. Como debe ser. Ya. Pero relajadísimas. Así que vamos a seguir hasta el... Vamos a seguir hasta el final, amigos. Acompáñenos. ¿Es deshicieron? Oh, sí. ¿Que se deshice todo? Acá creo que hay cabañas para quedarse, ¿no? Sí, es hotel también. Ajá, amigos, podemos... es hotel. Amigos, ¿saben qué? Nos estamos dando cuenta que aquí hay hotel también. Ustedes me ven con chumpa, con suéter, discúlpenme, pero es que yo me voy muriendo del frío. Yo también. Así que vamos a seguir. Por cierto, amigos, ustedes pueden venir aquí a disfrutar de la comida, a disfrutar de un buen baño. Y si no traen toallas, como fue mi caso, pues pueden alquilar en la recepción si eso desean. Amigos, acá está la cabañita bien bonita, está para poder ir a quedar... Está bien romántico, ¿verdad? Todo romántico ahí. Ay, miren, sí, pues. Deberían de venir con sus parejas. Con sus parejas, miren. Con sus parejas a la piscina. Y si no hay, consíganse una. Consíganse una de mentira, ¿saben? Y si ustedes no pueden celebrar el 14, aquí es. O sea, ¿en qué? No cobramos mucho por un día. Ah, sí, sí, sí. Miren, nos alquilamos. Solo dejen ahí. Nosotros les enviamos la tarifa. Sí, como si estas cosas pasaran. Se las enviamos, amigos. A nadie no, hay área de restaurante también, amigos, para que se vengan aquí a tomar un cafecito en este frío. ¿Saben qué? Díganle a Lesh que haga un video en donde tardemos más tiempo, ¿verdad? Todo el día. Días, sí, ja, o todo el día. Lesh, por favor. Y bueno, amigos, esto fue todo conociendo las fuentes georginas. Pónganos ahí si ustedes están fuera de Guatemala, ¿qué quieren que nosotros les mostremos para revivir? ¿A qué lugares quieren que vayamos? Exacto, para revivir. Dennos ideas. Ajá, déjennos las ideas ahí. O un video de qué quieren que hagamos, reaccionando a nuestras actuaciones. Ajá. O un video reaccionando a TikToks de nuestros seguidores. Ahí, o saben qué, recreen una de las escenas que tenemos con Lesh ahí y nosotros vamos a estar en el TikTok poniendo nuestra reacción. Sí, también podemos traer a uno de nuestros seguidores que nos acompañe a nuestro viaje. ¿Podemos hacer una dinámica? Una dinámica, pero que llegue a ¿cuántos likes? Este video tiene que llegar a más de... 500 mil, más de 500 mil. Y de likes tiene que llegar a más de 400 mil. Ajá, sí, ajá. Sí, amigos. Así que vayan, denle like y compartan para ganarse. Hacemos una rifa, hacemos una rifa y los traemos con nosotros. Una dinámica para estar con nosotros conociendo, turisteando, así. Vamos con más, amigos, no se pierdan más videos. Así que gracias por estar acá con nosotros. Nos vemos en la siguiente.